es más barato y aguanta más tiempo en la nevera. ¿Cómo consiguen los holandeses un tomate con estas características? Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. El camino hacia los invernaderos holandeses no tiene nada que ver con el camino hacia los invernaderos del Ejido. Aquí todo es verde, igualito. Hello. Hi, how are you? I'm looking for Stefan. Okay, I will call him. Okay, thank you. Oh. This is a welcome to Christmas tomato, or tomato Christmas. Let's get away. Hi. Hi. Hi, Stefan. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Could we see the your tomatoes yes, world? Ahí va. Vaya tela. Uf. Mira. El trenecito de los tomates. Aquí los trabajadores no van andando, aquí van en moto. So before we go into greenout, we have to dress up a little. Ah, sure. Why? Yes, for hygienic protocol. We have to clean a bit. Okay. Right ahead. Yeah. Yes. Go Let's on. Go. Madre mía. Tienen estos tubos de aire acondicionado que meten aire fresco desde abajo y luego arriba tienen unas ventanas que pueden abrir para que salga el aire caliente. ¿Qué consiguen? Que al final de todo, una planta de este tipo sea 3 veces más productiva que las del Ejido. Es que no es tierra en realidad, es decir, es tierra, pero es como solamente nutrientes a saco, es decir, huele. Huele como a algas, como a vegetal. Where is this tomato going? To Russia, Russia, Scandinavia, Germany. How many flavors can have one tomato like this? So different flavors for different countries. A lot. A lot. No number. So you know that maybe the Russian market likes a sweeter tomato. Yes. Or maybe the French market like another more acid or more. Every market has their own tastes. Ah, ok, man. Joder, pueden hacer tomates de todos los colores y de todos los sabores, ¿eh? Mismo tomate puede saber a 10 cosas diferentes. Bueno, o de diferentes maneras. Can we walk on? Of course, okay, let's go. Cuando plantan esta planta, es más o menos de este tamaño. Viene aquí. Después de un año, tiene 20 metros y ha estado produciendo racimos de tomates como este, pam, 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 pam. Y así, miles. Fíjate, tío, son moritos, ¿eh? Va por ustedes. Es un tomate muy dulce, que sabe como una fruta y que al final no tiene el gusto y la potencia de un tomate como el nuestro, pero para ellos es el mejor tomate que pueden hacer. Perfect tomatoes. Perfect tomatoes. Perfect tomatoes. Ok. ¿Y hasta dónde van a llegar? Pues hasta donde quieran. Fíjate. Okay,